Hey, plumber boy, mustache man, your worst nightmare has arrived. Pack up your stuff. I got a little surprise for you here. Check it out. What do you think about that? We got real time, 3D, lush organic environments. How's that make you feel, buddy? Feel a little like your days are numbered? I'm gonna have to ask you to leave. You're hurting my elbow. Ya estamos en otro programa más de Fuera del Control. Control la energía. Sí, 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 que... Ah, no. Ah, bueno, pero bueno. Qué buena onda, ¿no? Qué buena onda, ¿no? Qué buena onda. Oye, pues sí, saludos al señor Jesús Soltero, que él nos ve, fíjate. Él nos ve en las madrugadas. Señor Soltero, un abrazo. Pura energía. Sí, sí, qué buena onda, qué buena onda. Pero bueno, mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas, y me acompaña el señor Medieval. No sé por qué medieval, pero Chucho, @BatChucho. Aquí están apareciendo nuestras redes sociales. Escríbanos, digan de dónde nos están viendo. Tomen ahorita la computadora, su celular. Pongan... Fíjate, a mí me llegan mensajes efectivamente a las 4 de la mañana de gente que vive de que en Canadá o en Alaska, de que oye, los estoy viendo ahorita, ¿no? Así y que, te mandan el pantallazo y todo. El iglú, ¿no? Donde están viéndonos, o sea, está bastante chido eso. Y es que ahora estamos solamente en HD, o sea, es lo impresionante. Pero bueno. El día de hoy tenemos un programa muy especial, el cual se va a repetir muchas veces. Sí, no sé qué especial tiene aparte, pero... Pero bueno, tenemos un mega especial dedicado a 20 años. Aquí tenemos nuestras sudaderas. Bien mal, ¿verdad? Sí, no. Es que las compramos en 2x1, ¿no? Ah, ok. 20 años de PlayStation, exactamente. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a ti. Oye, pero hasta polvo de hace 20 años trae, ¿no? Sí. Feliz cumpleaños. Ah, sí, todavía abre. Todavía abre. Sí, hay algo adentro. Hay algo ahí adentro. ¿Se siente? Creo que ya no se siente. Se huele a 20 años. Huele a nuevo, de hecho. Es verdad. Ni quiero olerlo. Ya se atoró el botón, Chucho. Vamos a empezar. Y esto es recordando 20 años, bueno, los mejores juegos para nosotros. Digo, no podemos mencionar muchos juegos. Vamos a dejar muchos juegos afuera de esta lista. No es un top 20, bueno, no los conté, ni pero... Ni siquiera es un top, o sea, porque neta es como que... Es nada más lo que nosotros nos gustaron. Exactamente, entonces como que fueron los que más llamaron la atención en su tiempo. Y vamos a empezar, yo creo que los primeros con los que se lanzó la consola de PlayStation fue Gran Turismo. Un simulador de carros que en su momento, pues, impactó. Había muchos en PC también por ahí, bueno, no tantos en la competencia. Pero Gran Turismo, tanto la música, los cinemas, porque ya empezaban a introducir más cinemas, que veías el automóvil. Aunque eran cinemas, bueno, eran películas. Sí, eran obviamente de cinemas, no grabados con el mismo motor del juego, sino que eran trozos de película que metían en el disco, ¿no? Pero aparte, las gráficas también, o sea, para su momento, como lo mencionas, el PlayStation iba prácticamente saliendo, entonces las gráficas, porque lo anterior era, ya saben, Nintendo, el Sega o cosas por el estilo. Entonces, ver las gráficas del PlayStation, ver los tipos de carros que traía también, o sea, las marcas, las compañías, vaya, de carros que estaban saliendo del juego, bastante impresionante, ¿eh? Digo, una vez más, para la época, está muy, muy chido, muy completo y... aunque en lo personal no soy fanático de los simuladores, pero estaba muy bueno, la verdad. Después de Gran Turismo, tuvimos juegos, pues, ¿qué podríamos mencionar, Chucho? Twisted Metal. Cómo no, buenísimo. Un juego diferente, un juego de carros, de entre competencia y eliminar a tu contrincante con personajes... Fuera de este mundo totalmente. Efectivamente. Gráficos de miedo. Siempre mandándolos a todos. O sea, estaban muy chidos los juegos de Twisted Metal. Obviamente, principalmente el 1, que estamos recordando así como que lo más viejito. Pero como lo mencionas, o sea, no había de hecho algo tan similar. O sea, eran muy pocos los juegos en aquel momento que no se enfocaba, digamos, en las carreras, como lo dices, sino era más... En la instrucción, ¿no? Todos tus contrincantes, destruirlos totalmente para que puedas ser el ganador. Tenías modo de historia, te digo, que en fin de cuentas era nada más. Gánales a todos y al final este vato que era Calisto te va a conceder tu deseo.
pero siempre que les concedía el deseo, les cargaba el payaso a los vatos. O sea, que era, querían algo y él se los daba, pero con un twist acá de que para cogerlos al final. Estaba muy chido ese juego. Yo creo que la emoción era el control. Con el primer control que salió, obvio, estaba muy sencillo. No tenía los joysticks. Mm. Solamente era la cruz, los botones, los gatillos. Ya cuando sale el DualShock, sí, el que ya tenía los joysticks, pues ya era que le empezaron a agregar nuevas cosas, nuevas funciones, sobre todo en los juegos. Yo recuerdo un juego mucho en particular que era Siphon Filter, que era la frase "You can run forever, Logan". Era un juego, era un shooter de tercera persona, pero también disparabas en primera persona. Y cuando corrías, corrías inclinado. No entendía por qué corrías inclinado. Eran las gráficas de la época, Memo. No, no puedes exigir mucho. Y tuvo tres partes todavía ese juego. Siphon Filter sí fue muy famoso en su momento. Todo el mundo lo quería jugar. Tenía cierto grado de dificultad. Yo creo que era la competencia con otro juego que ahorita más adelante lo vamos a mencionar. Pero pues era la emoción, era entre espionaje, cumplir misiones, seguir avanzando. Gráficamente estaba bien. Digo, la mayoría de los gráficos del PlayStation eran, pues, eran cuadrados. Digo, pero eran superiores a los de Super Nintendo. Polígonos. Ahí. Eran polígonos, bueno, exactamente. Pero era una competencia muy fuerte contra el Super Nintendo, porque era Super Nintendo y luego ya sabemos la historia que salió por ahí el PlayStation. Pero lo diferente de la consola de Nintendo es que tenías cinemas, lo cual le daba un realismo adicional. Digo, como que te metías más, ¿no? Ahí sentías. Y de ahí nos vamos a brincar totalmente a Resident Evil. Que el primero fue el... Bueno, tiene cinemas del perro y... La película, sí, inicial está bastante chida, que es una película ochentera, así mal grabadísimo, está muy chido. Pero así, mal. Las actuaciones. Sí, o sea, los mismos actores, o sea, súper piñata completamente el cotorreo. Pero es muy buen juego, o sea, en realidad. Cuando salí, yo me acuerdo, siempre recuerdo esa historia que fui a jugar a la casa de un vecino del Resident Evil y cuando regresé a la mía, como ya era noche y no había nadie en mi casa, me paniqué y me quedé fuera de mi casa sin entrar porque estaba todo apagado. Me quedé varias horas ahí ¿y él? Esperando a que llegara mi familia. Y era el famoso... los controles de tanquecito y todo ese cotorreo. ¿Tanquecito nos referimos que tenías que girar en tu...? Sí, con una palanca giraba, o bueno, con un lado sí. Giraba, y con el otro, o ya luego que girabas a donde querías, luego ahora sí, hacia adelante te movías. Exactamente, y corrías. Avanzabas como Michael Jackson, ¿no? Haciendo puro un wow. Y los loadings, era impresionante los loadings, que era la puerta, y... o conocieras que eras... Sí. O ya sea escaleras de subir, o escaleras, escalones, esos famosos loadings, el matar el zombie... El resolver los acertijos, o sea, tenía su chiste impresionante. O sea, tenías que meterle coco, no era tanto acción como son los de ahorita. Que... Sí, y hay que recordar, sí había obviamente internet ya en aquel entonces, ya era bastante popular el internet, pero pues, no tanto como ahorita, que es de no... que te atoras, sacas el celular y así se pasa. De acá me acuerdo de que, necesito, ibas al cibercafé. Oh, no, carnal, con el dial-up mejor. ¿No? Sí. ¿Quién está usando el teléfono? Sí, que... Oye, sí, cierto. Como 80 llamadas al día. Oye, escucha, ahí va el sonido. Ese era el sonido cuando te conectabas al modem de 56K. 56K. Y era lo máximo. Bueno, digo, sí nos tocó aquella época. ¿Qué tiempos, era bastante divertido. Pero bueno, no nos cerramos el tema. Después vino Resident Evil 2, para complementar la familia de Resident Evil. Y ya no le metieron los cinemas como en el primero, que era una película de live action de ciertos actores. Y también fue otro boom, ¿no? O sea, porque era como una continuación. A muchos les gusta más el 2 que el 1. Que, por ejemplo, probablemente lo que gusta más el 2 es el hecho ese que te da la opción de los dos discos, ¿no? Que puedes jugarlo tanto con Leon como con Claire. Entonces, y digo, aparte que tiene las distintas dificultades con cada uno de ellos. Entonces, eso hizo como que a la banda le gusta. En lo personal, sí, es de mis juegos favoritos, mi favorito de Resident Evil. Pensé que era el Nemesis. Es bueno, digo, y nada como ver también hasta Jill la mayor parte del tiempo, pero aún así... Efectivamente, pero aún así el 2 es mi favorito de los clásicos, porque luego tenemos el 4, pero eso es otra historia, ¿verdad? Ya, es otra historia. PlayStation.
left it on again, didn't you? There are games, and then there's Tekken 3. PlayStation. Y después yo creo que de un tiempo, miren, aquí tenemos el control. Sí, ese fue el segundo control. El primer control no tenía los joysticks, pero se sentía el peso. Eso no vibraban. No, eso no era lo que vibraba. Ahí están los gatillos. Y luego era aquí. Análogo. Exactamente, aquí le picabas para que prendiera y utilizara los joysticks. Después de tiempo, digo, seguimos con los juegos, salió la consola, el PS1. Este sí, mira, se cierra. ¿Cómo no? Salía, es como que era un poquito más pequeña. Sí, la versión compacta. Ahí está, el tamaño. Y utilizaba ya, mira, tenemos las salidas. Ahí está. De hecho, sí, no, estaba más ligera. Algo está sonando. Sí, suena, ¿no? Algo se suelto ya adentro. Ya se cayó todo ese cotorreo. Entonces ahí tenemos el famoso PS1. Continuamos con más juegos. Tenemos por ahí, ahora sí, bueno, Castlevania Symphony of the Night. Claro que sí. Un juego de Konami que trae suspiros a mucha banda, a muchos seguidores alrededor del mundo. Considerado como uno de los mejores Castlevania. Por la música, por los gráficos, por la manera como se jugaba. La historia. Después yo creo que... Los diálogos tan chidos que tenía. Después de Super Castlevania 4, que también es muy bueno, Chucho. No hay que hacerlo de menos juego. Pero tenemos a The Symphony of the Night, que ya llega a otro nivel. Yo creo que es el máximo nivel que tuvo esta franquicia. Pero, digo, sí, probablemente parte de lo que incluye es como mencionas... El gameplay que tenía era muy distinto a los Castlevania anteriores. Ponle tú en el Super Castlevania, ya le habían metido un poquito que no te obligaba a avanzar, sino que podías regresar en ciertos puntos. Y aparte los elementos de RPG. Efectivamente. Que ya, ahorita ya toda la mayoría de los juegos ya lo tienen. ¿A qué me refiero elementos de RPG? El que tengas experiencia, que vayas subiendo de nivel, que le vas a poner nuevas armas, que nuevas habilidades para poder avanzar en el juego, en cada nivel. Entonces, ahí sentías esa emoción y aparte le grababan las voces, que sí, los diálogos de repente estaban muy... Están malísimos, pero sí. son clásicos, fíjate. La mayoría de los que lo jugamos siempre, lo de Die, Monster, You Don't Belong in This World, que era con lo que iniciaba, está horrible. Sí, pero sí, exacto, todos los que lo jugamos lo entendemos, ¿no? Los efectos, o sea, sí, estaba muy emocionante ese juego. Tenemos, y no vamos en orden de cronología, así que olvídalo, no vamos a hacerlo de esa manera. Metal Gear Solid, que sale el primer Metal Gear. Ahí tenemos dos versiones. Esta fue la que salió para América, ¿sí? Aquí tenemos Metal Gear Solid. Los famosos discos negros, ¿sí? ¿Recuerdas los famosos discos negros? Y popularísimos. Y tenía lo que era el instructivo, ¿no? Con todo. Los libritos, como. Ahí está. Tenía dos discos, quedan como dos discos. Y esta es la versión japonesa. Sí, te voy a decir de que no la entendía ya, es porque sí. Es en chino. Por eso, la versión japonesa fue aquí. De hecho, Kojima, cuando me la autografió, me explicó que tuvo problemas con mercadotecnia de Konami por haber puesto el nombre en medio de la portada. Y en América ya salió así. ¿Se fijan? Pero, y de hecho, este trae el Suikoden. Ahí está. Trae el demo del Suikoden 2. Sí, sí. Y aquí te doy los dos discos. Es muy diferente. Está. O sea, muy diferente a la versión japonesa a la versión gringa. Por eso le tengo mucho cariño a eso. ¿Qué tenía Metal Gear? Es un juego de tercera persona. Es un juego táctico de espionaje. ¿Sí? Una franquicia que ya había comenzado en Nintendo. Y que le da otro giro totalmente. Kojima empieza su mundo, a crear su paranoia con todo lo que rodeaba a Solid Snake. Jugabilidad, el hecho de que introducía cinemas y como que lo ponía adentro con pedazos de la historia real, de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, involucraba personajes. Cosas de la política actual en aquel momento, vaya, de cuando salió el juego. Entonces... Otra cosa mucho dentro de lo del gameplay, por ejemplo, digo, es relativamente sencillo de hacer, pero cuando ponían las huellas, ¿no? De que si caminabas sobre la nieve quedaban tus huellas y los guardias era que, oye, ¿qué es esto? Y se ponían a seguir las huellas. Exacto, eran detalles como que cruces. Hacer los sonidos cuando golpeabas las paredes para que también se distrajeran. Y el famoso del señor, ¿cómo se llamaba? Psycho Mantis, que no lo podías vencer hasta que cambias de slot. Sí, del control 1 al control 2,
para que no pudiera leer tus pensamientos, porque él te decía, acabas de jugar el... Te leía la tarjeta de memoria. Los memory cards que se... Y te decía los juegos. Dices, ah, me está leyendo. Ya como que te lo creías y dices, oh, está poseído mi juego. Yo por eso mi PlayStation no funciona porque me asusté y lo aventé. Y dije, no, sé cómo antes. No, nada que ver. Pero sí, eran detalles que Kojima puso en este juego que lo hacía muy especial. Se vendió bastante. Y yo creo que fue cuando se dio más a conocer esta franquicia de Metal Gear. Y bueno, feliz de la vida. Digo, todo el mundo lo pueden descargar en la PlayStation Network. Y tenemos, por recomendación de Chucho, Tactics. Final Fantasy Tactics. Antes de irnos al otro Final Fantasy, si tenemos el Tactics, esta es la versión gringa, acerca de la pantalla de Chucho. Esta es la versión gringa y la versión japonesa. Sí, está más grande. De hecho, está más bonita. Es que el disco se ve así. Trae hasta un preview, ¿te fijas? El libro. Sí, qué chido que en aquella época. Bueno, es que ahorita también a veces te incluyen códigos, ¿no? Para que descargues el demo. Sí, otro juego, pero antes te tenían que incluir, obviamente, el disco físico con el demo. ¿Te fijas el arte? Esta esencia que ya se ha perdido con el tiempo de tener. Sí, los juegos así, Chucho. La verdad, digo, qué tristeza, ¿no? Pero bueno, Tactics, un juego de tácticas. Y no me refiero a Age of Empires, los juegos, sino que era como un ajedrez y vas colocando tus piezas. Y tenías jobs también. Efectivamente, tenías un chorro de jobs, muchos tipos de clases, y no nada más los jobs dentro de los personajes, sino que también podías utilizar, digamos, animales o monstruos dentro del mundo de Final Fantasy, como chocobos, como Behemoths o como dragones o todo ese tipo de cotorreos. Entonces, ya con todo eso, como lo dices, Memo, era como un tablero enorme de ajedrez. Tú elegías cuántos espacios avanzaban tus personajes. Si todavía tenían energía, bueno, podías hacer ciertos ataques, los cuales algunos tenías que cargarlos durante tantos turnos. La verdad está muy chido, pero algo muy importante o muy, muy, muy padre que resalta el Tactics era la historia, fíjate. Era una historia muy, muy, muy chida. Mezclaba mucho que política, religión. Las familias, la pelea de familias, personajes. Guerra entre sí, ¿cómo se llama? Sí, familias nobles. Y todo. De hecho, eso, el mismo director fue el que hizo el Final Fantasy II, que a mucha razón no le gustó. Y está muy padre. Y la música, sobre todo. La o sea, el giro que le daba. Y tenemos, hablando del Tactics, tenemos Final Fantasy VII, uno de los juegos que a toda la raza le gustó, Digo, no fue el mejor Final Fantasy, de hecho, no. Desde mi punto de vista, no. No, para mí es el 6, que es la versión japonesa, pero aquí le pusieron el 3 en América, que salió para Super Nintendo. Pero el 7 era el famoso Cloud, de que la historia te hizo porque se murió a Aeris. Perdón por el spoiler. Pero, 20 años después. Sí, verdad, 20 años después. Ya que va a salir el remake. Pero era así, eran 4 discos, ¿no? 3 discos. 3 discos. 3 discos. Y a partir del 8 ya fueron 4 discos. Gracias. Y era de que terminabas al primer disco y ya no podías regresar a nada del primer disco. O sea, era avanzabas al segundo y luego llegas al tercero. Salieron personajes como un Sephiroth, Cloud, Tifa, Aeris. R13, como no, Catseed. O sea, pero personajes que... Pues tuvieron después la película Advent Children, después se hicieron otra versión para PSP, o complementando la historia del Crisis Core. En lo personal no soy tan fan de Nubecita, este Cloud se me hace muy... Cloud se me hace muy, muy emo, ¿no? La historia, pero... Pues bueno, a fin de cuentas, a muchos les gusta Final Fantasy porque fue el salto ya al 3D chido. O sea, sí. Obviamente, como mencionas, los cinemas también, todo lo de la historia, la música también estuvo muy buena. Todos los Final Fantasy tenían música muy buena. Nube Uematsu. Efectivamente. Entonces, siento yo que principalmente por lo que se recuerda fue eso. Fue por todo lo que impactó por las gráficas, ¿no? Que eran muy impresionantes para su época. Y si nos vamos a de RPGs, tenemos Chrono Cross. Digamos que una continuación semidirecta del Chrono Trigger que salió para Super Nintendo. Que Chrono Trigger, a mí, y voy a hacer una mención especial, pues se involucraron grandes mentes. Estamos hablando de la mente de los de Dragon Quest, con los de Final Fantasy y crearon Chrono Trigger. Y deja tú, con animaciones de Akira Toriyama. Akira Toriyama. Entonces, después se les conoce como el Dream Team, porque era así como que los mejores de RPGs con el mejor, o bueno, el más icónico, digamos, animador de Japón. Entonces, claro, no. Es un excelente juego. Exactamente. Entonces, bueno, tenemos Chrono Cross, la música, cómo comenzaba este juego, el cinema. El gameplay era muy bueno. El ritmo, sí. Se separaba mucho de los RPGs normales porque... El sistema de ataque utilizaba algo que era la estamina, que era, digamos, la energía que tenías cada turno para hacer ataques o para hacer magias, que las magias también era algo muy distinto a todo lo demás visto. No había niveles en sí en el juego, no subías de nivel, entonces no podías, como en otros, de que dices, nada más entreno en la misma área 20 horas y ya me paso el resto del juego bien fácil. No, aquí tenías que irle pensando más cada...
cada vez que querías, digamos, ganarle a un jefe. Feldman, Joseph J. Feldman, Joseph J. According to my research, you're in the market for a new game system. Are you aware, Mr. Feldman, that Sony's PlayStation has more than 150 games? NHL Face Off 97, Jet Moto, Tobal Number 1, Destruction Derby 2, Crash Bandicoot. I could go on. I'm going to give you a personal demonstration. Get off my lawn, you freak. Cover that. Joseph J. Y otro juego. Y no, espero que no me corrijas, Sucho. Lo voy a hacer si puedo. Tenemos Medal of Honor. Los clásicos Medal of Honor que te involucran en la Segunda Guerra Mundial del equipo, bueno, de EA, ElectronicArts. Que cada entrega era emocionante. Es un juego de primera persona donde te centraban en la Segunda Guerra Mundial y era emocionante el rifle. Y la metralleta y vas por misiones. Creo que fueron muy buenos y llegó un momento que lo explotaron, pero los primeros Medal of Honor era la emoción, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Sí, es como lo mencionas, o sea, luego se explotó demasiado, no nada más ellos, o sea, muchas compañías empezaron a hacer shooters y más enfocados en la Segunda Guerra, pero pues una vez más, estamos hablando de que era algo pues no visto en consolas hasta ese punto. Pero muchos quieren creerse en esa época, porque ahorita ya que son como todos como Talton Fall, ¿no? De que cuando ya están en mecas disparándose. O sea, sí, ya... futurista, ¿no? El ya. Cotorreo, el Black Ops 3, y que igual no van a ser todo futurista y armas bien raras. Pero sí, no, o sea, muchas razas le gustaba. De hecho, el Call of Duty también, cuando comenzó el Call of Duty, era de Segunda Guerra Mundial. Yes. O sea, no siempre fue lo que ahorita conocen ustedes como el Modern Warfare o como los Black Ops. O sea, Call of Duty, sus orígenes eran de la Segunda Guerra Mundial y eran muy buenos juegos. O sea, tenían la historia, te involucras con el personaje, escucharle las voces, los alemanes, los rusos, las argentinas, las colombianas. Ah, no. ¿De qué estamos hablando? Güey. Perdón, pero bueno, vamos a pasar a otro juego. Y ahorita nos estamos riendo porque nos pusimos a jugarlo un rato. Aquí tenemos una consola. Driver. La verdad, yo creo que le tengo mucho cariño a este juego que es el Driver. Porque fue uno de los primeros. No sé, Chucho, si para ti no lo fue, digo, para mí sí fue lo primero que disfruté de carros. Andas en San Francisco, la musiquita, las canciones que escuchabas en las estaciones de radio. Todavía no estaba el Grand Theft Auto en su apogeo. Llegó al PlayStation 2. Sin embargo, ya existía en el PlayStation 1, pero se veía por arriba. Pero Driver en San Francisco. Y San Francisco. San Francisco se distingue mucho por. Las bajadas. Ah, ya, sí. Me acuerdo que con el Driver ibas ¡pum! Y sentías como se iba el carro, no lo podías controlar, siempre salían triangulitos. Cuando chocabas eran triangulitos, no eran pedazos, eran triangulitos. Gráficamente no era superior, todas las cosas aparecían, o sea, y apenas te iba acercando algo y ya aparecía un edificio a la nada. Los postes no los podías destruir. Las personas, mágicamente, todos brincaban, tenían unos reflejos impresionantes, sí, todos brincaban, no importa si fuera una señora, una abuelita, todos, nunca podías atropellar a nadie. Sí, no, en estos juegos no puedes, porque como lo mencionamos, no era similar en realidad al Grand Theft Auto. En este juego no se trataba de que estuvieras haciendo destrozos, no se trataba de nada de eso. Son más que nada historias, o los drivers en general, son más que nada historias acá, estilo detectivescas. Como Starkin' Hutch. Efectivamente. O sea, se te enteras la música. Un problema y persecuciones por todos lados, destrucciones de carros, ese tipo de cotorreo. Entonces, muy buenos juegos, o sea, en realidad los drivers, pero como mencionas, la dificultad de aquel entonces, porque todavía hasta el Play 1 los juegos eran muy difíciles. Eran muy difíciles. En realidad, porque pasabas más tiempo viendo la pantalla de perdiste, vuelve a intentarlo, que viendo las historias o completando las misiones. Entonces, en realidad, sí, en aquel entonces todavía eran muy difíciles los juegos, pero siento yo que por eso también pasábamos más tiempo jugándolos y por eso los terminamos recordando más. De hecho, mira, nos están escribiendo que están felicitando el programa, que le está gustando mucho, que además, mira, un chavo mandó la foto de que tiene los drivers. Oye, qué bien que tiene los drivers. Mira, ese chavo nos mandó una foto de él, pero en el baño. Ah, no sí, sé por qué. Está jugando. Ah, no, una. Ah, ya. Sí. Sí, exactamente. Pero bueno, malísimo. Sigan escribiéndonos los tweets. Y tenemos otro juego. Arroba Bachucho. Arroba Memo Hierbas. Parasite Eve, que es de Squaresoft. En aquel entonces era Squaresoft, antes de que se fusionara con Enix, que ahora es Square Enix. Parasite Eve era un RPG diferente. Era una chava policíaca.
entre era más juego de acción con RPG, o sea, sí disparabas por turno, o sea, te tomabas la pistola, sí, pero y entrabas en batalla cuando encontrabas el enemigo. Era la ópera, gráficamente, los cinemas eran impresionantes. Siempre en aquel entonces yo creo que Squaresoft era los gráficos de los cinemas increíbles, que dices, casi me saluda el personaje, y había el juego todo cuadrado, y esa, me acuerdo a Cloud, sí, todo, y no tenían ojos. Bueno, también de Sony Negro tiene ojo. Pero era emocionante, o sea, te sentías, es que se ve bien, bien cañón. O sea, sentías la emoción. Y es algo que dije en el programa antepasado, que te emocionabas cuando ya esperabas ese juego que sería a la venta. Ya viene en camino, ya va a salir. Y ya lo tenías y lo disfrutabas horas y horas. Y lo platicabas con tus amigos. Y era de que, no, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo, ¿de dónde sacaste la tranza? Era arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, vea, select start. Ah, no, ese era Nintendo, no, era el contra. Pero bueno, la cuestión es esa. Entonces, para ese tipo, a mí me gustó mucho. O sea, tenía, ya el 2 fue malo. El 2 sí. Sí, sí, la neta es que sí, sí bajaron bastante de calidad, pero como mencionas, el 1 fue muy bueno. Yo me acuerdo bastante la batalla con las arañas. En realidad muy chido el Parasite Eve. Yo lo que, para los que lo llegaron a jugar, yo nada más les recuerdo algo: mitocondrias. Todo el juego trataba de mitocondrias. Era una malísimo el plot, malísimo. Siempre hablaban de las mitocondrias todo el bendito juego, pero neta estaba muy chido. Y ya por último tenemos Silent Hill, otro juego de Konami que cuando salió también revolucionó, digamos, el como que el suspenso. La tragedia, todo lo que tenía ese juego, esa esencia, escuchar el radio, el ir caminando, que no veías nada. La hora en la que se cambiaba del mundo normal al mundo... Que escuchar la sirena, los perros... Obviamente, el cabeza pirámide. Ah, pirámide. O sea, hicieron las películas, que la 1 fue buena, pero sí esa emoción, a pesar de que, como lo están viendo, gráficamente no era impresionante, al menos sí en ese momento sentías la emoción, porque no podías nada, y te asustabas, gritabas, resolver los acertijos, y lo, como dije antes, si no podías saber, era, le hablabas a un amigo a ver si lo estaba jugando, o te ibas al Cibercafé. O sea, comprar revistas a ver cuál lo traía. Pues, bueno, sí, ni las comprabas porque no tenías lana. Te ibas nada más de que a las tiendas a ojearlas, en lo que te corría el batillo el que administraba, ¿no? De que no es librería. Y que esperabas la guía. Pero, y antes era muy caro comprar un videojuego. Bueno, sí, en la actualidad también, pero era muy difícil en aquel entonces. Y cerramos ya casi con broche de oro, porque ya se nos está acabando el tiempo. Es Tomb Raider, este juego que, bueno, ahorita ya tiene un reboot, pero que era también de un juego entre Indiana Jones, mujer, exploraba, resolver cosas para poder encontrar más tesoros. Y tuvo muchos fans alrededor del mundo, los primeros de Tomb Raider, ya los últimos ya no les gustó mucho. Antes del reboot, como que sí, ya mucha gente ya no los estaba jugando. Sí, ya se había olvidado de Tomb Raider. Pero estaba muy padre ese juego, Lara Croft, que la veías y te lo imaginas. Es que creo que principalmente era una de las cosas que ayudó a que pegara era Lara Croft. O sea, en realidad era la imaginación volaba. Porque una vez más, en realidad el modelo, si están viendo las gráficas, está horrible. El modelo está todo poligonal. Pero obviamente la imaginación, ¿no? De los morros morbosos de aquel entonces, era como que, no, está bien chida esta morra, ¿no? Está bien chida, cierto. Y yo creo que fue lo que más ayudó a que pegara. Si hubieran puesto un vato, probablemente nunca hubieran pegado Tomb Raider. Bueno, señores y señores, se nos acabó ya el tiempo. Nos tenemos que ir. Este fue nuestro mega especial por los 20 años de PlayStation. Aquí estamos tras sudadera. Esperen la segunda parte, que es hablar de los mejores de PlayStation 2 y luego PlayStation 3. Pero después... Ahorita no, porque la siguiente ya vienen reseñas. Y muchas gracias, sigan nuestras redes sociales, @chucho, @memohierbas, @chucho. También entran a nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/memohierbas TV. Ahí tenemos cosas extras. Y nos vemos en el siguiente capítulo con más del especial de PlayStation y muchas reseñas, porque ya viene lo pesado del año. Eso fue Por el Control.